Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén. A mi hermano y a mi hermana también. Amén. Bendigo a mi hermano Daniel también. Amén. Aleluya. Que Dios le bendiga. Amén. Hermano Luis también. Que Dios le bendiga. Aleluya. Daniel también. En esta tarde, pues le damos gracias a Dios y Dios bendiga también al amigo Gerson. Que nos venimos acercando más a Dios para que. Aleluya. Dios lo quiere tener escrito en el libro de la vida también, porque mi hermana María le mandó escribir en letras de tinta, el Señor le va a escribir en letras de oro. Es por eso que hablamos al Señor en esta tarde, y es un placer saludarles a todos en el Señor, y doy gracias también a mi eterno Dios por permitirme la oportunidad de ministrar de nuevo acá en un nuevo local. Y le damos la honra y la gloria. Gloria a Dios, amén, aleluya. Estamos en pie y estamos vivos y con esa alegría y con ese amor de servir al Señor siempre. Vamos a dar principio a este nuevo servicio en este nuevo tarde. Así es que en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vengamos para la oración. Amén. Aleluya. Oye, la gloria te damos gracias, Señor, bendito, Señor, todo el ministerio, Señor, en este lugar. Bendito, Señor, todas las hermanas, Señor, las hermanas también, los privilegios, Señor, en esta tarde. Te adoramos y te saludamos, Señor, que tú eres el que nos impulsa, Señor, para estar en este lugar, Señor. Y es por esto que te adoramos y te bendigo a los amigos, Señor, que están delante, escuchando, Señor, que están en las redes sociales, Señor. Esperamos, Señor, que se mantengan y les damos un saludo, Señor, en tu nombre, para que juntos compartamos alabanza y juntos compartamos este hermoso culto en esta hermosa tarde, Señor. Bendice a cada uno, Señor, que sea una bendición estar en este lugar. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, bendito hermano, que quiera hermano Roberto Ortega con nosotros, quien lleva el tiempo de la alabanza y él con nosotros. ¡Aleluya! Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por su puerta con acción de gracias, con gracias por alabar. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias a Dios por el privilegio que se nos da de poder estar en su casa para poder alabar y glorificar su santo nombre. Amén. Dios de Dios. Su santo ministerio. Así a toda la iglesia presente, que el Señor les bendiga. Dios bendiga a todos los que se han hecho presentes para alabar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios. Dios bendiga a los que nos miran por las redes sociales. Sí, aleluya. Hermanos y amigos que nos sintonizan, pues que el Señor les bendiga. Le doy gracias a Dios por el privilegio que se me da, y a mi hermano que me da el privilegio de cantar las alabanzas congregacionales. Juntos nos vamos a unir para cantarle a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Busca la 76. El valle de tinieblas y de muerte. Señor.
de mi camino. Jesucristo por su iglesia viene ya.
por los siglos vivirá. Él ha dicho en su palabra y en su corazón me habla, en la casa de mi Padre morará. Cristo dijo, tus pecados quitaré. Y es por esto que andamos en este lugar y no solo para nosotros, sino que para los amigos también. ¡Aleluya! Que están en sintonía. ¡Gloria a Dios! Damos un saludo desde aquí. ¡Amén! Les decimos que estamos contentos y que estén ahí siempre en la línea porque... ¡Sí! ¡Amén! Y estamos alegres de verlos. Dios bendiga a los Celso también. También le decimos que Dios tiene un lugar para él. Yo no sé por qué siento que vuestro amigo, pues Dios le toca el corazón, pero hay veces que el enemigo le endurece el corazón a la persona, como le endureció el corazón a Herodes también cuando estaban las siete plagas de Egipto. Dios siempre le endurecía el corazón para que él no dejara ir el pueblo de Israel. Pero por eso le damos gracias a Dios en adelante, porque estamos con el propósito y el deseo de alabarle en adelante. ¡Aleluya! Y tenemos a mi hermana Abigail Rodríguez, que ¡aleluya! Lleva el tiempo de la oración en adelante, y ¡aleluya! Ella con nosotros. ¿Ven? ¡Gloria a Dios! Que el Señor lo bendiga. Amén.
entramos en el tiempo de la tarde. Para Dios la honra y para la gloria de Jesús y abundante bendiciones. Damos gracias a Dios y la verdad es que Dios nos da la oportunidad y nos da la permisión de poder alabar con todo el corazón, con toda vuestra alma, con toda vuestra garganta, para que juntos compartamos el dulce nombre del Señor. Amén. En este lugar Dios bendiga mi hermano que vino de último. Amén. Que Dios te bendiga, que vino a tiempo todavía. Amén. En este lugar. Y lo importante es que vino antes de la ofrenda. ¡Aleluya! De las bendiciones que Dios tiene y que nos da cada día. Nos da las bendiciones. Y por eso nosotros tenemos que estar contentos porque estamos a vuestro lado y a los mejores que los tiene alentado y el que está de enfermo. Yo te digo, hermana Miranda, que estuve enferma y ahora ya está en pie. Gracias a Dios. Los alegramos porque Dios es bueno con nosotros. Él lo cumple lo que nosotros le pedimos. Hay veces que le pedimos que nos haga el milagro en el improviso, pero y hay veces que lo deja Él, pero Él no se olvida de los milagros. Es por esto que adoramos al Señor en esta tarde. Y con esa alegría y con ese canto también vamos a ofrendar en esta tarde. Pero vamos a orar primero para que Dios bendiga la ofrenda en esta tarde. ¿Ven? Oiga, luego que le damos gracias, Señor, y por bendecirlo, Señor, de estar y alabando, Señor, en esta tarde. Bendice a cada hermano, Señor, que ha tomado el privilegio, Señor, el más rico, Señor. Bendice, hermana, diga ahí también, Señor, quien llevó la adoración. Gracias, te damos, Señor, y bendice también, Señor, el dador alegre, y el que no puede, no hay problema. Gracias, te damos, Señor, en esta tarde, te lo hacemos con todo el corazón, Señor, te agradecemos, Señor, porque los tienes en un lugar nuevo, y esperando, Señor, que sea una bendición estar en este lugar, Señor. Gracias te damos, Señor, bendice la banda de este lugar y bendice también, Señor, todos los amigos y los hermanos que están conectados, Señor, en esta parte, Señor. Gracias te damos, Señor, bendice, Señor, hermano pastor, también, donde te encuentres y estás conectado, pues, Señor, te damos la honra, le damos la gloria en esta parte. Bendito es tu nombre, Señor, aleluya. Dios. Vamos a dejar la mano amarillita para que los cante para la ofrenda del Señor. Aleluya. Mano Nelson. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga más. Aleluya. Le damos gracias al Señor que nos tiene un día más aquí para adorar y bendecir su santo nombre. Aleluya. Estamos contentos, agradecidos en esta tarde porque Él ha sido muy bueno. Nos ha regalado un día precioso, un hermoso día. Y por eso estamos aquí en la casa del Señor, para en agradecimiento, dice su palabra. Que se alegra, dice, y se pone maravillado por solo que le demos las gracias a Él. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar para recoger la ofrenda, amados hermanos. Dios bendiga a nuestro pastor que se encuentra en Centro Baile y su esposa y toda su familia, aleluya, y toda la iglesia que se ha hecho presente. Aleluya, bendito el Señor. Y a los hermanos del Santo Ministerio que están aquí, bendito el Señor. Que el Señor les bendiga grandemente en este día hermoso. Gloria a Dios, aleluya. La dulce presencia de Dios está en este lugar, y el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar, y el Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente habla. Solamente alabaré,
solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré con el corazón. Sí, Señor, aleluya, bendito Dios. Dios bendiga a Celso en esta tarde, amados hermanos, que se esforzó para estar aquí también con nosotros. Ahí donde lo mira, amados hermanos. Él anda con 3 heridas en su hombro, con su dolor, pero yo le dije, hijo, ahí está la sanidad de la iglesia, que el Señor puede quitarle su dolor y sanarlo de esa herida que hay, ¿verdad? Pero que Dios lo bendiga, que Él se esforzó para estar aquí, que el Señor le bendiga a nuestro hermano. Gloria a Dios. Gloria. Dios lo bendiga, hermano. Es una bendición que los siete dignos que solamente alaban. Amén. Y es por eso que es lo único que nos pide el Señor, que le alabemos en esta tarde. Y le damos gracias a Dios. Dios bendiga a los censos y que Dios le multiplique muchas bendiciones. Y que Dios le logre reconocer que, hermana Marillita, cómo se sintiera tan alegre de que mi amigo Celso aceptara al Señor. Porque eso es uno de padres de gente alegre y no quisiera uno de que los hijos anduvieran afuera de los caminos de Dios, pero el negocio está en uno y en el Señor también. Es por eso que hablamos al Señor en esta tarde, yo me alegro y al verlo a usted en esta tarde que está contento y le estamos alabando al Señor. Aunque estamos en otro lugar, pero veo yo que como que estamos bonitos en lugar. ¡Aleluya! Porque ensalzamos el nombre del Señor. Aunque el diablo nos haga guerra, pero nosotros no vamos a dejar de alabar a Dios, hermano. Porque sabemos que en Dios está la fortaleza y en Dios está la salvación. Y el diablo es que tiene que estar bravo porque a él se le acerca el tiempo y viene un tiempo que él ya no va a poder ir por él, porque nosotros no dejamos de quitarle las armas a él. Por eso adoramos al Señor y aleluya a venir de nuevo a las palabras de la acción para presentar el predicador de esta tarde. Amén. Dios, amén, aleluya. Aleluya, te doy gracias, Señor, en esta tarde, por el sacrificio, Señor. Esta tarde, Señor, ven y ministrado, Señor, que estamos juntos, Señor. Gracias, Señor, se ha sido tu permisión, Señor, ha sido tu voluntad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu voluntad, Señor. Estamos delante de tu presencia, bendice al predicador en esta hora. Úselo con poder, con autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial. Usa tu siervo ahora en nuestra vida, respalde tu palabra, Maestro de la Gloria. Gracias por lo que hemos hecho, Padre Celestial. Te adoramos, te bendecimos. Eres grande, Padre Eterno, para siempre en tu misericordia. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Otoniel también, Señor, allá venimos, Señor, te adoramos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos dé la puerta, la puerta de esta. Bendice a cada uno en esta tarde, Señor. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que bendiga, hermano, pues para mí ha sido una alegría y lo he hecho con alegría ministrar este hermoso culto. Digo que estoy alegre y que también. Y bendice, hermano Vidal, donde se encuentre, hermano Otoniel, que Dios le bendiga y tu familia. Y que en esta tarde están disfrutando de esa hermosa cena, que nosotros tenemos otra cena aquí también. ¡Aleluya! Nada más de que la es una cena espiritual. Y espero que disfruten la cena a mis hermanos allá en sus hogares y le damos la honra y la gloria. Y queda mi hermano en esta tarde, quien nos va a predicar, y él con nosotros. Gloria a Dios. Como el barro en las manos del alfarero, así soy yo en las manos de mi Dios. Y como se siente prisionero, así eres tú, siempre.
en tu vida no está yo. Como el barro en la mano del alfarero, así soy yo en la mano de mi Dios. Y como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está yo. Hermanos, de estar aquí para alabar y glorificar, amados hermanos, el santo nombre de Dios. Dios le bendiga a nuestro amigo Celso, amados hermanos, que está aquí, amados hermanos, que le damos la bienvenida, amados hermanos, que amados hermanos, escogido el mejor lugar de estar, amados hermanos. Amados hermanos, me dan este hermoso privilegio de poder, amados hermanos, llevar el mensaje de Dios. Y amados hermanos, quiero que abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo los versículos 18, 19, 20. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19 y 20. Gloria a Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su letras dice: Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y toda Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hasta ahí, amados hermanos. Amados hermanos, aquí vemos a un joven, amados hermanos, llamado Samuel. Amados hermanos, este varón, amados hermanos, era el que Dios había, amados hermanos, escogido para llevar su palabra. Amados hermanos, este varón, amados hermanos, su historia comenzó, amados hermanos, con su madre, que se llamaba Ana. Amados hermanos, Ana, amados hermanos, era su madre, y dice la palabra que era estéril. Su padre, amados hermanos, que era Elcana. Amados hermanos, Ana, amados hermanos, era estéril. ¡Aleluya! Y tenía una petición delante de Dios. Amados hermanos, esta mujer nos da a nosotros una enseñanza, amados hermanos. Es cuando nosotros tenemos una petición, o cuando tenemos algo que queremos de Dios, amados hermanos, hay que persistir para poder tener y obtener, amados hermanos, la petición. Amados hermanos, muchos amados hermanos piden delante de Dios tener, amados hermanos, una cura para su enfermedad, tener una sanidad, amados hermanos. Muchos piden tener un milagro en su vida, pero para tener un milagro, para poder, amados hermanos, obtener una sanidad, para poder obtener, amados hermanos, una respuesta de Dios, hay que persistir en la oración, y hay que pedirle a Dios, y hay que buscar, amados hermanos, la presencia del Señor. Amados hermanos, esta mujer, amados hermanos, persistió y gimió delante de Dios. Dice la palabra que lloraba amargamente delante de Dios, amados hermanos, pidiendo a Dios, amados hermanos, un hijo, amados hermanos. Y amados hermanos, Dios escuchó la oración de esta mujer.
Dios, amados hermanos, le concedió su petición. Dice la palabra, amados hermanos, que, amados hermanos, esta mujer, Ana, amados hermanos, pudo tener un hijo, amados hermanos. Dice, amados hermanos, que prometió, amados hermanos, llevarlo, amados hermanos, dedicarlo delante de Dios. Y, amados hermanos, Dios dio a esta, amados hermanos, mujer, un hijo, amados hermanos. Y el hijo, amados hermanos, era el que iba a cambiar, amados hermanos, a Israel. Era, amados hermanos, el que iba, amados hermanos, por ver a Israel, a Dios, amados hermanos. Este varón, amados hermanos, tenía un llamamiento de Dios, amados hermanos. Nosotros conocemos, amados hermanos, que cuando Dios nos llame, amados hermanos, Él siempre va a estar con nosotros. Amados hermanos, porque el llamado viene de Dios y no de los hombres. Amados hermanos, cuando el llamado es de Dios, el ministerio crece en poder y autoridad. Pero cuando el llamado de los hombres, amados hermanos, flaquece y cae, amados hermanos, cuando el ministerio es de Dios, amados hermanos, sigue, amados hermanos, y hay milagros y hay sanidades, amados hermanos. Este varón, amados hermanos, pudo cambiar, amados hermanos, al pueblo de Israel. Amados hermanos, él era el profeta, amados hermanos, y era conocido desde Dan hasta Berseba. Alabado sea el nombre de Dios. Amados hermanos, este varón Samuel, amados hermanos, dedicó su vida a Dios, amados hermanos, dedicó, amados hermanos, su vida a servir a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Amados hermanos, este varón, amados hermanos, fue llamado por Dios. Y amados hermanos, él, amados hermanos, en su juventud, al crecer, amados hermanos, él creció con los hijos de Eli, amados hermanos. Los hijos de Eli eran perversos, amados hermanos, eran impíos, amados hermanos, eran malas influencias, amados hermanos. Pero al pesar de todo eso, amados hermanos, Samuel, amados hermanos, siguió viendo el blanco que es Cristo. No vio, amados hermanos, lo que sí, amados hermanos, los hijos de Eli, no vio, amados hermanos, a diestra ni a siniestra, sino que vio el blanco que era Dios. Alabados hermanos de Dios, amados hermanos, nosotros en nuestro diario vivir, amados hermanos, vemos, amados hermanos, tantas malas influencias, amados hermanos, oímos tantas, amados hermanos, malas cosas, amados hermanos, música mundana, amados hermanos, pero al pesar de todo eso, hay que preservarnos para Dios, hay que guardarnos para Dios, amados hermanos. No lo dice este joven, amados hermanos, que es de ejemplo para nosotros, de poder guardarnos para Dios, amados hermanos, para recibir las bendiciones de Dios, amados hermanos. Este varón, amados hermanos, se vuelto, amados hermanos, de todos, amados hermanos. Él oraba a Dios, él buscaba a Dios, amados hermanos, y él creció, y Dios lo usaba grandemente, amados hermanos. El pueblo de Israel, amados hermanos, en la época de Samuel, estaba pasando por una carencia espiritual. Amados hermanos, ya casi no se oía la palabra de Dios en aquellos tiempos. Pero, amados hermanos, Dios siempre levanta hombres y mujeres para volver el pueblo a Dios, amados hermanos, y para traer su palabra, amados hermanos. Y, amados hermanos, no era la primera vez, amados hermanos, el pueblo de Israel había caído en una decadencia espiritual. Había pasado varias veces, pero Dios, en su gran misericordia, amados hermanos, ha levantado hombres y mujeres, amados hermanos, para poder llevar su mensaje, amados hermanos. Y, amados hermanos, Samuel pudo llevar el mensaje de Dios. Y, amados hermanos, todos reconocían, amados hermanos, que Samuel era verdaderamente un hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y cómo lo conocemos nosotros, amados hermanos. Aquí nos conocemos, amados hermanos, como cristianos, pero afuera, como nos sabemos, amados hermanos. Conocen a nosotros, somos cristianos aquí, pero también hay que ser cristianos, amados hermanos. Nosotros, al actuar, nuestro actuar aquí, amados hermanos, debe ser lo mismo allá, amados hermanos. Nosotros somos llamados a hacer luz en las tinieblas, amados hermanos. Nosotros somos llamados a llevar el evangelio de Cristo, amados hermanos, y nosotros predicamos, amados hermanos.
amado, en nuestra forma de vivir, amado hermano, porque el mundo mira a nosotros, amado hermano, y nosotros debemos dar ejemplo, amado hermano, nosotros debemos, amado hermano, dar el ejemplo de cómo Dios ha cambiado nuestra vida, dar el ejemplo, amado hermano, y enseñarle a este mundo incrédulo que hay un Dios vivo que vive en los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos, este hombre hizo la diferencia en su época, amados hermanos. Él, amados hermanos, fue usado grandemente por Dios, amados hermanos. Dios creo que también, amados hermanos, Dios puede usar a cada uno de nosotros, amados hermanos. Dios puede levantar a cualquiera de nosotros para llevar su mensaje, amados hermanos. Amados hermanos, Dios ha levantado esta obra, amados hermanos, para decirle, amados hermanos, los que viven en el error, que hay un Dios vivo en los cielos, amados hermanos, a un Cristo de poder, amados hermanos, amados hermanos, en todos los mismos de la diferencia, amados hermanos, pero él oraba y buscaba a Dios, y amados hermanos, él, amados hermanos, ese amados hermanos mantuvo cerca delante de Dios, amados hermanos, yo creo que nosotros para vivir una vida en paz y alegría, amados hermanos, una vida bendecida, amados hermanos, tenemos que vivir junto a Dios, amados hermanos, porque al pesar, amados hermanos, de que hay problemas en nuestra vida, al pesar, amados hermanos, de que tantas cosas, amados hermanos, aparecen en nuestra vida, pero nosotros siempre tenemos a quien acudir, amados hermanos, amados, nosotros sabemos a quién pedir, amados hermanos, a quién depender, amados hermanos, el mundo pasa problemas también, amados hermanos, pero nosotros al pasar nuestro problema lo pasamos a pedir, porque sabemos que Cristo está con nosotros, alabamos el nombre de Dios, pero amados hermanos, amados hermanos, hasta aquí voy a llegar con este hermoso privilegio, amados hermanos, y vamos a dejar, amados hermanos, al pueblo con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios.